Hola chicos, soy yo y bienvenidos al canal. Hoy vamos a estar viendo, como veis en el título, vamos a jugar a Piggy y vamos a intentar conseguir un objeto, bueno, dos objetos de hecho, bueno, tres, si lo pensamos son tres. Tres objetos gratuitos para el avatar en Piggy por el evento de Ready Player 2, que por si no lo sabéis todavía está presente. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser ir a Roblox. Vale, aquí estamos en Roblox. Este es el juego de Minitoon, Piggy Book 2, Chapter 6. Bueno, a lo mejor cuando lo veáis ya hay otro chapter, no lo sé. Pero de momento, según estoy grabando el vídeo, es Piggy Book 2, Chapter 6. Según buscáis Piggy en el buscador, os tiene que salir. Así que vamos a entrar. Bueno, según entramos, nos encontramos con el típico screen de Piggy. Debo decir que este reto. Ya me lo he pasado en mi otra cuenta y de hecho tengo incluso la skin de Katie, la enfermera. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser darle a play y en vez de darle al book 1 como podemos estar acostumbrados a hacer, vamos a ir al book 2. Nos va a teletransportar a otro servidor, a otro juego y ahora os explico más instrucciones, así que le damos. Bueno, hemos aparecido ya en el Piggy Book 2, el libro 2 de Piggy. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que darle a Play, le damos a Book 2 y vamos a... bueno, en la siguiente partida os explico lo que vamos a hacer. De momento voy a jugar a este porque ya han hecho lamentablemente la selección de mapa. Pero para que os hagáis una idea, tenemos que elegir un mapa en específico. Vamos a hacer un gameplay así rapidito. Y bueno, vamos a ver si sobrevivimos. La verdad es que no soy muy buena jugando a Piggy porque no me sé todos los mapas, pero puedo intentar jugar más o menos a Piggy. Sinceramente no sé nada de este mapa. No tengo mucha idea. No sé yo. Oh, vaya. A lo mejor en vez de ir por ahí me apetece más ir por aquí. Sí, en efecto, me apetece mucho más ir por aquí. Vale, no sé si tengo que hacer algo con este martillo, pero yo lo tengo. Una vez volví a jugar. De hecho, lo tengo entre mis planes, volver a jugar Pi. Creo que viene. Viene. Viene, viene. Vale. Creo que la cerda ya se ha despistado. Dios mío, qué cerca ha estado eso de que me matara. Vale, este tipo quiere una zanahoria. La verdad es que no me agrada mucho el hecho de tener este mapa. Es bastante complejo. Principalmente porque... es todo de animales raros, guardianes, que están vigilando cada puerta y la verdad es que es muy molesto. Vale, con el máximo cuidado. Ay, Dios mío. Ay, pinche bicho, de verdad. Uf, de la que me he salvado, Dios mío. Vaya. Uf. Vale. retiro lo dicho. Estos mapas no me gustan nada, pero nada es nada. Sinceramente veo bastante raro el que no haya perdido todavía. Pero mejor no voy a cantar victoria aún, porque... En fin. Ay, diablos. Está todo lleno de gatos extraños, tío. ¿Qué les pasa?
Tienen todos malas pulgas. Gracias. Vale. Retiro lo dicho. Prefiero la cerda. Ay, Dios mío. Ay, puta, que tengo dos personas. Joder, ¿y qué hago yo ahora, tío? Que me vienen todos a por mí. O sea, viene la rata esta, la panda esta y otro. ¡No! Vale. No sé qué. ¡Ay, ay, 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 ay! Me cago en la puta. Ya le cago, ya le cago. Ya le he cagado, ya le he cagado, ya le he cagado. No, 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 no le he cagado, no le he cagado, no le he cagado. No, no, no. ¡Ay, Dios mío! Dios, 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 Dios. ¡Qué presión, qué presión! Vale. Coño. ¡Quita! ¡Quita! ¡Ay! Mejor me salgo fuera. Vale. Ay, Dios, otra vez no, este bicho de mierda. ¡Ah! Vale. Coño. Vale, no sé por dónde viene. Ah, 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 ah. Dios mío. Vale. A ver, vamos a intentar hacer cosas viables sin que nos maten. Es decir, nada, porque no se puede hacer nada, o sea, nos van a matar. ¡Ay, Dios! Pero esta señora qué quiere, tío, ¿por qué tiene que venir a perseguirme a mí? Vale, me voy a ocultar aquí a ver si es posible que no me dé un algo. Vale, la música muy guay y todo eso, pero me estás cortando el paso. Vale, creo que la tipa me va a dejar ya en paz. Espero que así sea porque necesito ir para allá y coger objetos. Que la pala salva al señor que está ahí. Ay, Dios mío, otra vez el koala. Bro, no. Eres muy feo. Fuera. ¿Por qué me mica? Vale, tengo que subir ahí arriba. No, tío, por favor. Ay, no, no me jodas que viene el koala de los cojones. Oh, Dios. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. ¡Ah! Huye, huye. Ya la has cagado. Bueno, no entiendo esto, te lo juro. A mí antes ha venido, me ha pegado un tiro y me ha metido una patada ninja y ahora la niña hasta la dispara y no le pasa nada. Y va a abrirnos una puerta. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente, ¡pum!, teletransportarnos.
Vale. Vale. Pues nada. Dios mío. Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí. Luego después lo vuelvo a intentar por vosotros. Y bueno, voy a dejar este vídeo como un vídeo de risa para que os riáis de mí y de mis fallos estúpidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.